Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Es una tarde muy alegre en la que concluyen 5 días de reunión, pero concluyen con un broche de oro, sin duda. Esta tarde tenemos el gusto de que nuestra invitada, la doctora Julia Evelyn Martínez, presida la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos, Mercedes Olivera. Y cabe señalar que esta cátedra, creada en el año 2013, en el CESMECA, partió de una necesidad ya impostergable de reconocer la necesidad de una creación de un espacio exclusivo para comprender, difundir, investigar en colectivo sobre los estudios de género y los heterogéneos enfoques que constituyen los feminismos en Chiapas, América Latina, el sur global en general, con el fin de fortalecer pedagogías críticas, la difusión y la vinculación académica e intelectual universitaria con la sociedad civil, con las organizaciones sociales que desde abajo y en la cotidianidad producen y construyen desde los feminismos, en Chiapas, en la región sur-sureste de México, en Centroamérica, el Caribe, toda América Latina. En particular, pues, se reconoció la relevancia de las teorías de género en el campo contemporáneo de las ciencias sociales, en las humanidades y en los diversos enfoques teóricos, metodológicos, políticos sobre los estudios de género, feminismos en nuestra región. Hoy tenemos el placer, y por eso el preámbulo en el que nos encontramos y el tiempo que me atrevo a tomar, porque en esta nueva etapa de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos consideramos importante consolidar un consejo honorífico integrado tanto por intelectuales, investigadoras, investigadores, así como organizaciones de la sociedad civil que aportan desde su perspectiva práctica, desde su perspectiva y visión, pues la orientación de una agenda heterogénea y crítica para conducir y lograr los objetivos de este espacio que es finalmente una casa de saber abierto. Es por ello que le queremos extender aquí públicamente una invitación a nuestra invitada, la doctora Julia, para que integre parte del Consejo Honorífico de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos, Mercedes Olivera, y que sepa, pues, aunque ya lo ha sentido, como nos lo dice, y ojalá hoy sea motivo para consolidar eso, pues que esta es su casa y que es un orgullo y un placer que estés acá. Pues en este sentido, no resta sino agradecer y dejar aquí la palabra a mi colega, compañera, la doctora Araceli, quien se encargará de presentar a nuestra invitada y también introducir lo correspondiente para esta tarde de conversatorio magistral con nuestras colegas que constituyen parte de este grupo del diplomado, repensándonos desde la economía feminista emancipatoria y todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues muchas gracias. Como bien dice Pablo, pues estamos ahorita cerrando ya la primera semana del primer módulo de este diplomado que se llama Repensándonos desde la economía feminista emancipatoria, que inició en este mes, pero que nos va a llevar durante los próximos 5 meses, una semana de cada mes. Pues a seguir como teniendo distintos nuevos marcos para repensarnos y pensarnos desde este marco epistemológico de la economía feminista emancipatoria. Entonces, en este módulo, la ponente fue la doctora Julia Martínez, de El Salvador. El segundo módulo va a ser con la doctora Natalia Quiroga, en julio. El tercer módulo va a ser con la doctora Jules Falquet, en agosto. En el mes de septiembre va a estar Norma Basayo, de Cuba, la doctora, y en octubre estará la doctora Silvia Federici, cerrando este módulo. Todo es la primera semana de cada mes. Las que ya estuvieron en el diplomado durante esta semana, pues ya leyeron, ya sabemos el currículum de la doctora, pero lo voy a volver a presentar, pues, porque hay nuevas asistentes en este conversatorio. La doctora Julia Evelyn Martínez es licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, posgraduada en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
ha dedicado su vida a la docencia y a la investigación, especialmente al análisis económico con enfoque de género. Actualmente es profesora e investigadora en el Departamento de Economía de la UCA. Sus áreas de especialización son la economía del cuidado, la economía solidaria y la economía política. Ha sido directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de las Mujeres y también ha fungido como representante del Gobierno de la República de El Salvador, como delegada titular ante la Comisión Interamericana de Mujeres. Entre sus publicaciones se encuentran Responsabilidad Fiscal y Neoliberalismo 2.0, Romper con el Fetichismo del Capital y La Crisis de la que no se habla. Bueno, bienvenida y pues bienvenidos todos a este conversatorio. Me tocó a mí en esta primera semana pues poder comentar y estar con ella platicando sobre este primer módulo, ¿no?, de economía feminista. Y pues la verdad es que ha sido un gran gusto. La doctora pues tiene una manera de transmitir su conocimiento y su pasión, pues muy alentadora, ¿no? Nos anima mucho. Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto haber podido compartir esta semana y con ella este conversatorio. Entonces, bueno, su módulo estaba titulado Políticas Públicas Neoliberales, el control social a través de las mujeres. Y cuando empezó el seminario, perdón, este módulo, ella empezó primero hablándonos sobre la propuesta teórica y política de la economía feminista, ¿no? Y ella nos dice que esta economía propone una forma alternativa que sea opuesta, no distinta o un poco diferente, sino totalmente opuesta a la forma convencional de la economía, de analizar y hacer la economía, ¿no? Entonces, la economía feminista no es una economía con perspectiva de género, ya que este enfoque pues ha sido instrumentalizado para conservar el status quo, y nos mostraba pues algunos documentos del Banco Mundial y de estas instituciones, cómo utilizan el enfoque de género para, desde la economía clásica, pues mantener todo igual, ¿no? Ella nos hace ver que el feminismo también quiere transformar el sistema sexo-género, pero como parte de otra sociedad, otra economía y otra política. La economía feminista entonces busca eliminar las múltiples opresiones que sufren las mujeres y transformar las relaciones de poder para lograr la emancipación de la humanidad. También después nos señalaba ella que para la economía feminista el análisis económico convencional es incompleto, porque solamente se centra en la parte visible o monetarizada de la economía y oculta, como si fuera un gran iceberg, digamos, todo lo que queda debajo del agua, la parte de la economía no monetaria, que es en realidad en la que se reproduce la vida. Y es a través de los ciclos de la naturaleza y de los cuidados, principalmente de las mujeres, que se reproduce esta vida. Y todo esto pues aparece invisibilizado para la economía clásica. Ella nos hacía ver también que hay una economía feminista de la conciliación que señala sí la necesidad de mirar la sostenibilidad de la vida y todo esto que no está cuantificado, pero ponerlo a la par de la racionalidad económica. Sin embargo, está también otra corriente a la que se adscribe ella, que es la economía feminista de la ruptura, que nos señala entonces que la sostenibilidad de la vida no es algo que se deba de poner a la par del desarrollo económico, sino como el centro y el fin. Ella nos dice que la sostenibilidad de la vida solo es posible en un sistema postcapitalista y postpatriarcal, donde la sostenibilidad de la vida sea el centro de los análisis económicos, acotando aquí que no nos referimos a un estilo de vida o a una forma consumista de vivir, sino una vida plena, una vida digna y una vida con sentido humano. Entonces, el trabajo de las mujeres es la parte no visibilizada de la economía, que es la que ha estado soportando el crecimiento del capitalismo, porque son las mujeres las que reproducen esa fuerza de trabajo. Y entonces uno decía, bueno, entonces, ok, ya sabemos que es la economía feminista y vamos a empezar con el tema de las políticas públicas y la vida de las mujeres. Y entonces ella nos dijo, no, momento,
tenemos que hablar del elefante blanco, ¿no? Porque es ese elefante blanco que está en la sala, ahí está, todos sabemos que está, pero nadie habla de él, ¿no? Nadie lo describe. Y entonces, ese elefante blanco, pues es el capitalismo patriarcal, el capitalismo neoliberal globalizado. Y es ese contra el que todas estamos de acuerdo, que estamos en contra de ese capitalismo, pero del que no hablamos mucho de sus características y en realidad tampoco podemos describir a cabalidad, ¿no? Desde donde estamos. Y yo me acordé, no sé si seremos todos de la misma generación o a quienes les tocó o no, pero cuando yo iba en la primaria, en un libro de texto, por ahí de quinto grado, aparecía una historia de unos niños que estaban en un bosque. Y entonces los niños se encontraban con algo y cada quien, era en la noche, estaba oscuro, empezaban a tantear y decían, ¿qué es esto? Y entonces unos decían, es un árbol, es un tronco de un árbol. Dicen, no, es un ave, no, es una serpiente. Y así cada uno decía algo diferente y todos estaban tocando lo mismo. Entonces hasta el siguiente día en la mañana fue que se dieron cuenta que era un elefante y cada niño lo estaba tocando desde un espacio diferente. Entonces yo pensé que en realidad esta es una buena metáfora para lo que pasó esta semana, porque en realidad, pues, con la doctora Evelyn, pues pudimos ver, ¿no? Tuvimos la luz para mirar todo el elefante completo y no la parte que cada quien podía tantear. Entonces, además de que lo pudimos ver completo, pues ella nos fue como enfocando diferentes características de ese elefante sistema, ¿no? Por un lado, nos hablaba de las 5 condiciones de valoración del capital, nos hablaba también del proceso de acumulación originaria como un proceso permanente o recurrente del capitalismo, donde nos detalló ese proceso que el propio Marx no describió, pero que pues lo hace muy claramente la doctora Silvia Federici en esto que se llamó la cacería de brujas, donde se somete a las mujeres al espacio doméstico y a la reproducción, ¿no? También nos ha hablado de los procesos de globalización y de neoliberalismo que están definiendo al capitalismo actual. Es un proceso de expansión del capitalismo a nivel mundial que privatiza y mercantiliza toda la vida y todos los rincones del planeta, en todos los lugares está. Y también nos señalaba el creciente poder de las empresas transnacionales que van mucho más allá de los gobiernos nacionales y ahora pues controlan todos los sectores de la vida, comunicaciones, alimentos, semillas, bancos, finanzas, medicinas, todo se conglomera en 147 empresas que lo controlan todo, ¿no? Y este capital transnacional a través de los gobiernos e instituciones multilaterales pues impone políticas públicas al servicio del capital, entre ellas las políticas asistencialistas. Y estos procesos que son tan complejos, que ella misma nos decía que para ella como economista a veces le cuesta trabajo entender, pues nos los hizo ver muy claramente y con mucha, pues muy didácticamente, ¿no? Y eso fue pues para nosotros muy, muy importante porque nos dimos cuenta pues cómo ese elefante que queríamos conocer en realidad solamente conocíamos un pedazo muy pequeño. Y creo que eso fue también algo muy importante porque creo que las asistentes del diplomado pudimos desde nuestras miradas y desde nuestras experiencias enriquecer la propuesta y el análisis que la doctora hace del capitalismo y de sus mecanismos. Pero también nos dimos cuenta nosotras mismas que nuestras miradas y nuestras experiencias están situadas en relación a nuestra posición con respecto a este sistema elefante, ¿no? Entonces, solamente a veces nos damos cuenta de algunas partes y no del todo. Si venimos de la ciudad o del campo, si somos profesoras o somos estudiantes, somos indígenas, somos mestizas, a cada quien nos toca ver una realidad, ver y sentir una realidad diferente de ese sistema. Y a veces miramos más claramente la posición de otras y no la nuestra. Pero creo que fue algo muy interesante y rico en esta semana que pudimos estar viendo estas diferentes posiciones y estos diferentes lugares desde los que cada una de nosotras nos estamos enunciando y pues también reconocernos finalmente que todas estamos dentro de este sistema, ¿no? Que nuestra manera de mirar el mundo pues también deviene de los valores del capitalismo con los cuales hemos crecido y aunque lo miramos y lo analizamos, nadie puede decir que está fuera de él, ¿no?
Y bueno, algunos de los puntos que dejamos como elementos de discusión, pues fue, yo señalo los siguientes. Uno es el potencial de la teoría o dimensión de género como una raíz del feminismo, que pues más allá de los enfoques instrumentalizados que la han reducido como a una metodología, pues tiene realmente pues un origen importante para el feminismo, y pues podemos a través de él mirar sus implicaciones con otras formas de opresión. También se hacía ver que al resaltar lo importante que son los trabajos para hacer la vida, pues también tenemos el peligro de caer en la naturalización del trabajo de las mujeres. Entonces, ¿cómo no esencializar el trabajo de las mujeres a través de esta revalorización de la vida? Y pues la paradoja es que podemos tener efectos contraproducentes en estos procesos de emancipación, y por ejemplo que nuestro derecho a decidir y sobre nuestra vida o nuestro tiempo pues se vea ahora se viera limitado por este papel, ¿no? También que al reivindicar el feminismo de la ruptura y denunciar la manipulación de teorías como la del género, entre otras, pues podemos generar también procesos de división entre las mujeres que en realidad estamos por la emancipación, ¿no? Al cuestionar esas bases del feminismo. Entonces es necesario reconocer e identificar esas paradojas y tratar de resolverlas, pero sin agraviarnos entre mujeres. También hacíamos ver la importancia de identificar las escalas a las cuales podemos lograr una transformación ya sea radical o no de este sistema, porque están por un lado los procesos locales y por otro los procesos hegemónicos, que son diferentes e implican distintos tipos de trabajo y de acción, pero estos deben de converger en una práctica y en un discurso coherentes que parta pues del análisis del sistema y de las realidades concretas. No podemos quedarnos solamente en lo local sin tener en cuenta este análisis general. También se señalaban diferentes nociones del trabajo, del concepto de cuidado y la necesidad de ampliar la idea de cuidado que tiende a centrarse en la atención a las personas en dependencia hacia considerar también el cuidado del hábitat y el cuidado del territorio como una apuesta que está ahí más en juego y de la que se ha hablado poco. También nos preguntábamos cómo operan elementos como el narcotráfico, la violencia o el crimen, si estos se dan al margen o dentro del sistema, si son un resultado indeseado del sistema capitalista o en realidad se convierten en una condición de este mismo y para volverse un nuevo proceso de valoración del capital. Y observamos que en este nuevo contexto capitalista transnacional, pues nuestras estrategias feministas deben de enfrentarse ya no exclusivamente a los gobiernos o a los estados nacionales, sino que de alguna manera deben de enfrentarse a este sistema transnacional hegemónico. Entonces, esto implica una agenda de acción y de investigación diferente desde el feminismo. Y pues también hablamos de cómo a veces al pretender solucionar un problema, pues terminamos insertándonos más en los mecanismos neoliberales, por ejemplo el caso de la inclusión financiera de las mujeres y toda esta trampa de la deuda, cuando al querérsele empoderar económicamente, pues terminamos como insertándola en estos mecanismos. Y bueno, y entonces ya los efectos de las políticas públicas sobre las mujeres, pues esos en realidad ya los trabajamos el día de hoy y nosotros desde nuestra experiencia pudimos describir cuáles son estos efectos. Y bueno, entre muchas cosas que se discutieron que podría resumir, pero creo que algo que vimos claramente fue que las cadenas globales financieras pues se convierten en cadenas globales de opresión y surgen nuevas formas de esclavitud corporal y esclavitud del pensamiento. Y ya se hablaba de muchas cosas como las jornadas múltiples de trabajo, los problemas sobre la salud, sobre la identidad, sobre el ambiente, etcétera. Y bueno, pues ya nada más para terminar, creo que esta metáfora que utilicé del elefante blanco, pues bueno, por supuesto que en la lectura de la primaria no se refería al sistema capitalista. Y entonces en este sentido creo que es importante devolverle su sentido original y tratar de recuperar la mirada de la ternura
que la doctora Julia decía, bueno, estamos con la rabia, pero hay que hablar también de la ternura, ¿no?, para no quedarnos aquí. Y entonces al final creo que lo que quisiéramos es que ese sistema elefante en realidad fuera un organismo vivo, ¿no?, y un símbolo de la vida que queremos desde el feminismo poner en el centro. Por eso el día de hoy pues vimos que pese a todos estos problemas que nos parecían muy avasalladores, pues las mujeres vivimos, pensamos, caminamos, sonreímos, estamos vivas, y eso ya en sí es una manera de resistir al sistema. Revisamos pues algunos ejemplos de cómo desde la economía feminista, como la reorganización de los cuidados o la economía solidaria, pues se puede tratar de ir en contra del sistema. No hay una receta o metodología específica, sino que es importante siempre tener esa presente la necesidad de hacer una crítica a esa economía convencional y repensarnos desde otra realidad y preguntarnos siempre a nosotros y a los demás, ¿qué es una buena vida? ¿Qué es eso que nosotros estamos considerando una buena vida para nosotros y para los demás? Analizar las promesas del capitalismo y poner enfrente las alternativas para la vida, ¿no? Si el capitalismo nos ofrece libertad, pero ¿qué tipo de libertad es la que nos está ofreciendo? Entonces nosotros, ¿qué tipo de libertad es la que queremos y la que de verdad tiene sentido desde esta apuesta por la vida? Y pues cambiar esta racionalidad que está guiada por el crecimiento económico, cambiarla por una racionalidad guiada por el sostenimiento de la vida y una mirada de largo plazo contra el sistema capitalista, que le dé sentido y posibilidad a nuestras estrategias cotidianas. Pues así, reconocer y cultivar diferentes tipos de poder contra el sistema, pero junto con otros, al lado de otros y con otras mujeres, y pues desde esta manera ir construyendo otro mundo posible, ¿no?, en el que pongamos la vida en el centro. Pues bueno, nada más esos son los puntos que yo quería resaltar como de la semana. Le dejo a la doctora… Le dejo a… Porque ella nos va a hacer… Bueno, ella nos tiene una ponencia. Sin embargo, en esta idea de que es un conversatorio, pues quisiéramos preguntar si alguien de ustedes tuviera alguna otra reflexión que quisiera como poner en discusión antes de que ella presente. O bien preferimos que presente y después vamos con las reflexiones. ¿Sí? Ok. Entonces. No, bueno, mi comentario es que qué bárbara. Excelente síntesis. Yo no, bueno, las compañeras que. Las compañeras y compañeros que estuvieron presentes durante estas jornadas, creo que están tan gratamente sorprendidos y sorprendidas como lo estoy yo por esa síntesis, porque sí fueron jornadas extensas e intensas, donde con muchísimos… Si quieres me paso yo para allá, porque creo que es un problema. Ahí está. Porque… después de tanta cosa, ¿verdad? Tanto contenido, tanto debate, tanto ejemplo, tantas hipótesis también de trabajo, bueno, la síntesis que se ha hecho, a mí al menos en lo personal me deja muy complacida, ¿verdad? Muy complacida. Bueno, yo me pidieron que hiciera, realmente no una ponencia, esto de la ponencia quizás es un poco idea mía, pero yo quería como hacer un cierre de esta semana. Y que no fuera a repetir los contenidos, sino que como hacerles una especie de provocación. Eso realmente quiero hacer ahora. Quiero provocarles, especialmente porque estamos haciendo este diplomado desde la academia. Y de alguna forma, este no es un sitio neutral. Las academias o las universidades no son sitios neutrales, sino que son sitios donde, ya sea por lo que hacemos, por lo que callamos, por lo que permitimos, por lo que toleramos, por lo que sea, somos cómplices de la globalización neoliberal y de los efectos sobre la vida, la sostenibilidad de la vida, y también podemos ser agentes también de la subversión de este orden para crear este otro mundo y esta otra sociedad. Entonces yo titulé a la… titulé mi ponencia Globalización, Neoliberalismo. ¿Crees que me puedo parar?
Así. Gracias. Neoliberalización, neoliberalismo y sostenibilidad de la vida, desafíos para la academia. Dale. Bueno, mi punto de partida es que la humanidad enfrenta una crisis multidimensional. Multidimensional. ¿Qué significa eso? Que no podemos hablar de que solamente hay una crisis, sino que son múltiples crisis que están confluyendo y que están reforzando mutuamente, al punto que no se puede solucionar una de esas crisis sin afectar o sin tomar en cuenta las otras dimensiones. Estamos hablando de que hay una crisis de empleo, es decir, las economías crecen, aumenta el Producto Interno Bruto, la riqueza, pero no crece el empleo. Y estamos también a los inicios o al borde de la quinta revolución industrial, que lo que nos promete es más desempleo, porque la inteligencia artificial no es que va a sustituir empleos humanos, sino que ya está sustituyendo empleos. Entonces, eso es una verdadera, y no estamos hablando de eso, una crisis del empleo, estamos hablando de una crisis ambiental, de crisis de migratorias, pero son migraciones forzadas, ya sea por conflictos sociales, por conflictos ambientales o también por cambio climático. Estamos también hablando de una crisis social, de una crisis energética, de una crisis de cuidados, de una crisis de alimentaria, de una crisis climática y una crisis de la deuda, no solo de los estados, sino que deuda de las familias. Nunca antes se ha encontrado tanto sobreendeudamiento, ¿verdad? Y un círculo vicioso del endeudamiento. No se puede pagar esa deuda, ni la deuda de la familia, ni la deuda de los estados. O sea, eso, y esto está dando, y todas estas, está dando paso, sobre todo esta crisis de la deuda, a la próxima crisis financiera que se está preparando, que ya se está gestando y de la que no estamos hablando. Y no hablamos porque, los medios de comunicación nos entretienen con otros temas. Por ejemplo, durante este mes, todo el gran entretenimiento va a ser el Mundial de Fútbol. Y entonces, por estar viendo quién gana, quién pasa a los cuartos de final y a los octavos, no estamos pensando en las crisis, sino que vamos a estar pensando en el fútbol, ¿verdad? Entonces vivimos esa crisis multidimensional. Siguiente. Eso es solamente un ejemplo para ver, me la puse como a lo más extremo. Tomé esta noticia que a mí, yo no sé por qué no nos sorprende, por qué no nos asusta. A mí me muy preocupada que es una investigación científica dice que la sexta extinción masiva de animales de la Tierra ya ha comenzado. Estamos en la frente a la sexta gran extinción masiva de animales en este planeta. Y la gente dice, pues ya hubo una primera, una segunda, tercera. Pero no sé si ustedes saben que la quinta gran extinción de animales que hubo sobre el planeta fue la de los dinosaurios. Entonces, es decir, no es que acaba de pasar la quinta, sino que eso pasó hace millones de años. Y ahora, imagínense, en este tiempo estamos ante la sexta extinción. Siguiente. También este es otro, es ambiental, pero también es un mapa de la ubicación geográfica de los conflictos sociales que hay en el mundo causados por disputas medioambientales, ¿verdad? Entonces tenemos la crisis ambiental, ¿verdad? Pero a su vez, que no solo es el calentamiento global, sino que es la extinción de especies. Y esa extinción de especies están, como por ejemplo las abejas, las aves están vinculados a la continuidad de los ciclos naturales de los cuales depende la vida humana, como por ejemplo el ciclo del agua o el ciclo del oxígeno o el ciclo de las plantas. Entonces, pero además está relacionada con todos estos conflictos sociales, las crisis sociales. Y entonces, si ustedes ven, todo lo que está en puntitos, todo lo que tiene puntos, son conflictos sociales que están causados por disputas. Bueno, ahí está el Atlas Global de Justicia Ambiental de la Universidad de Barcelona. Y solo dice, en América Latina, el mayor número de casos documentados por el Atlas se distribuye entre Colombia, ahí hay 72, en Brasil hay 58, en Ecuador hay 48, Argentina 32, en Perú 31 y en Chile 30. Y eso que si ustedes observan Mesoamérica, pero sobre todo Centroamérica,
los puntos de conflicto social prácticamente cubren todo el territorio centroamericano. Estamos en crisis social. Siguiente. Entonces, esta crisis multidimensional de la que estamos hablando, esta crisis multidimensional ha dado paso a una crisis civilizatoria. Entonces, yo de la crisis multidimensional doy otro paso, crisis civilizatoria. ¿Y qué es una crisis civilizatoria? Pues por este tipo de crisis entendemos un momento en el cual se encuentran bajo cuestionamiento todos los paradigmas dominantes, los paradigmas científicos, los paradigmas teóricos, los económicos, los sociales, los políticos y culturales, todo eso que hasta ahora ha sido lo dominante y que nos ha servido para ver el mundo, para interpretar el mundo y para proponer soluciones a este mundo, a la realidad, está bajo cuestionamiento. Pero al mismo tiempo, en esta crisis civilizatoria de cuestionamiento y ruptura, también se están posibilitándose o abriéndose oportunidades que nos pueden, que están conducentes a la búsqueda e instauración de nuevos paradigmas. Por eso es que, mala noticia, crisis multidimensional. Buena noticia, mire, esto ha dado lugar a una crisis civilizatoria. Y entonces, lo que hasta ahora hemos dado, porque es cierto, que así son las cosas, está bajo cuestionamiento, ruptura, y andamos en búsqueda de nuevos paradigmas que sustituyan lo que está bajo cuestionamiento. A mí me parece un movimiento, un momento excepcional, y ojalá que no lo dejemos pasar desde la academia. Entonces, la principal manifestación de la crisis civilizatoria actual es el cuestionamiento de la modernidad, de los valores de la modernidad, pero también del capitalismo y del patriarcado, y la búsqueda de alternativas a esos paradigmas. Siguiente. Durante el módulo 1 del diplomado, de repensarnos desde la economía feminista emancipatoria, hemos establecido que el origen de esta crisis multidimensional tiene dos causas, ¿verdad? Dos causas principales, no las únicas, pero sí las principales. Por una parte, el capitalismo y su lógica de la acumulación individual, de la valorización del capital a partir del consumismo, el extractivismo, etcétera, ¿verdad? La explotación y la sobreexplotación y la apropiación de trabajo del cuidado no remunerado de las mujeres, pero por otra parte, el patriarcado. Siguiente. Entonces, durante ambos, lo que llegamos a la conclusión de que ambos sistemas, el problema con ambos sistemas, y que por eso hay que romper con ellos, tanto con el capitalismo como con el patriarcado, es que ambos sistemas se basan en una racionalidad de opresión y en una racionalidad de muerte. Y principalmente estas racionalidades de opresión y muerte, tanto la del capitalismo como la del patriarcado, afectan negativamente la vida de las mujeres y a la naturaleza, o sea, las mujeres y a la naturaleza. Siguiente. Entonces, este binomio de muerte se ha fortalecido en los últimos años con la globalización del capitalismo y con el neoliberalismo. Siguiente. La globalización, bueno, no voy a repetir todo, no se preocupen, la clase que fue muy cansada, pero yo, al final hay que entender que la globalización ha expandido el sistema capitalista y ha expandido la valorización del capital o el ciclo de valorización del capital a nivel mundial. Y con esta expansión del capitalismo a nivel mundial, donde ya no queda territorio, donde ya no queda comunidad, donde el capitalismo no esté y donde no estén las empresas transnacionales, con ello se ha privatizado y se ha mercantilizado la vida de todas las personas. Siguiente. Siguiente. Al anterior, ahí está. Y por supuesto, todo este proceso de expansión del capitalismo, de mercantilización de la vida y de mundialización de los valores o los patrones de consumo del capitalismo, esto se ha realizado bajo el predominio de las empresas transnacionales. Siguiente. Y por otra parte,
eso en cuanto a la globalización, pero en cuanto al neoliberalismo, todas las reformas económicas neoliberales que están fundamentadas en lo que se conoce como el consenso de Washington, entendiendo por esto, bueno, la austeridad fiscal, las privatizaciones, la liberalización financiera, los tratados de libre comercio, la promoción de la inversión extranjera directa, etcétera, etcétera. Todas estas reformas económicas neoliberales han debilitado el poder de los estados nacionales, el poder en primer lugar de los estados nacionales, y también han debilitado el poder de los sectores populares, tanto de la clase trabajadora, los sindicatos, los movimientos sociales, los movimientos indígenas. Se ha debilitado ese poder y ha fortalecido como contrapartida el poder de las empresas capitalistas y el poder de los mercados. Siguiente. Gracias al neoliberalismo, ahora las políticas públicas de las que nos hemos ocupado en este primer módulo se diseñan y se ejecutan en función de los intereses del capital, de los gobiernos, que aunque tengan un discurso a favor del desarrollo nacional, en contra del imperialismo, por el rescate de la identidad nacional y bla, 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 pueden tener ese discurso, pero su práctica, que al final se traduce en las decisiones de política pública que toman, especialmente económicas, terminan favoreciendo los intereses del capital, y nacional y sobre todo transnacional, y en contra de los intereses de la ciudadanía. Siguiente. Y uno de los casos más emblemáticos, digamos, de esta afectación, tanto de la globalización, pero especialmente de las reformas neoliberales, es el caso de las políticas de austeridad fiscal. Son políticas de austeridad fiscal que están inspiradas siempre en esto, en el consenso de Washington, y que son promovidas por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial, quienes nos dicen de una manera increíble, ¿verdad? Nos dicen que la austeridad fiscal es la receta que inevitablemente necesitan nuestras economías. Ellos, cuando dicen economías, es nuestros mercados, para recuperar su salud. Como que entonces el diagnóstico que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial es que las economías latinoamericanas, todas esas economías en donde hay mucha deuda, en donde no hay crecimiento económico, etcétera, entonces que ahí están enfermas, y entonces que lo que tenemos que hacer es darles una receta, y la receta se llama austeridad fiscal. Y la austeridad fiscal siguiente, y la austeridad fiscal lo que tiene como objetivo es lo que se llama la consolidación fiscal. Consolidación fiscal es una situación en la cual los ingresos de los estados son exactamente igual a los gastos que realiza el Estado, de tal manera que se tiene un presupuesto nacional equilibrado, presupuesto público. Y las medidas de consolidación fiscal que hemos estudiado durante esta semana, está en primer lugar, las recomendadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial son, en primer lugar, para aumentar los ingresos del Estado, hay que aumentar los impuestos indirectos, como por ejemplo, el impuesto al valor agregado o los impuestos sobre el consumo en general. ¿Verdad? Que esos los pagamos todas las personas, independientemente del nivel de riqueza o de ingresos que tengamos. Y por otra parte, para lograr balancear los gastos a los ingresos, hay que disminuir los gastos corrientes. Y por gastos corrientes entendemos todos aquellos gastos que van al pago de salarios, de sueldos, de compra de equipo, compra de medicamentos, mantenimiento de obra pública, como escuelas, como hospitales, subsidios, entre otras cosas. Eso le llaman el gasto corriente. Siguiente. Yo les compartía, porque no me atreví a poner noticias o datos de México, pero sí, donde yo he estudiado la austeridad fiscal es en mi país, en El Salvador, con un gobierno progresista, el gobierno del partido FMLN, ¿verdad? Entonces, esta es la austeridad fiscal en la práctica, este es el caso de El Salvador. Y ahí ustedes vean algunos titulares de la prensa nacional que lo que nos están mostrando, eso es la austeridad fiscal. Por ejemplo, aquí él dice, eso son del año pasado, dice, los hospitales públicos reciben $17 millones menos. O el otro que se queja
que los pacientes de nefrología, es decir, de insuficiencia renal del Hospital Bloom, que es un hospital de niños y niñas de primer nivel público en El Salvador, no tiene medicinas para atender a estos pacientes con insuficiencia renal. Siguiente. También está esta otra noticia que nos muestra cómo se reduce o se elimina el subsidio a la energía eléctrica. De tal manera que en adelante, en aras de la austeridad fiscal para disminuir el gasto corriente, solo el 90% de los usuarios familias usuarias de energía eléctrica ya no tiene subsidio y tendrá que pagar la cuenta de la factura de la luz eléctrica completa, ¿verdad? Es decir, a precios de mercado, no a precios de subsidio. Y el otro está aquí, también cambios en el subsidio al gas licuado, que es una de las principales fuentes de energía para la preparación de alimentos que utilizan las familias de los sectores populares, que también se ha eliminado el subsidio. Siguiente. Bueno, ahí también está las declaraciones del Fondo Monetario Internacional, donde dice que lo mejor para El Salvador es subir el IVA, es decir, el impuesto al valor agregado, y reducir los empleos en el gobierno. Bueno, ahí no tienen mucha pena de decirla, lo dicen muy claramente. Y bueno, ahí está también la Asamblea Legislativa aprobando un impuesto especial del 5% a todas las facturas de telecomunicaciones. Siguiente. Entonces, algunos resultados de la austeridad fiscal neoliberal se constatan a nivel mundial son, por ejemplo, que se ha profundizado la injusticia fiscal. Es decir, ahora los ingresos de los estados provienen de la gente que tiene menos poder adquisitivo. Es decir, los que tienen más pagan menos o contribuyen menos, y los que tienen menos son los que contribuyen más. Eso se llama injusticia fiscal. Por otra parte, también se ha aumentado la desigualdad. Yo con el grupo compartía un informe del Fondo Monetario Internacional donde reconocen como que se les pasó la mano con las políticas de austeridad fiscal, porque la desigualdad en el mundo se ha incrementado como resultado de la austeridad fiscal. Y finalmente también les compartía una investigación, ¿verdad?, sobre cómo ha aumentado la mortalidad, tanto la mortalidad infantil o la mortalidad en adultos y los suicidios en los países en los cuales se han aplicado políticas de austeridad fiscal, como por ejemplo el caso de Grecia, que fue, yo creo que fue un caso, ejemplos impactantes. Que es un tema, es decir, la austeridad literalmente mata, la austeridad fiscal mata. Siguiente. Sin embargo, esto también quería traérselos porque ya no tuve tiempo de compartirlo con el grupo, es que lo que no se reconoce muchas veces en estos análisis es que el aumento de la desigualdad que produce la austeridad fiscal, es decir, esas políticas neoliberales, afecta principalmente a las mujeres. Y yo quería compartirles los resultados de un estudio que yo realicé en agosto del 2017 sobre el impacto de la eliminación del subsidio al precio de la energía eléctrica, del gas licuado y del agua potable sobre la vida de obreras de la maquila en un departamento de El Salvador que se llama Santa Ana. Que este taller, por ejemplo, bueno, al menos los resultados del taller son de agosto del 2017. Y si me permiten, les leo a continuación. Siguiente, por favor. Estas son las respuestas, no, bueno, no las alcanzarán a ver, pero yo se las leo. Respuestas a la pregunta, ¿cómo les afecta a las mujeres? Se les pregunta, de la maquila, trabajadoras, obreras de la maquila. Dice, ¿cómo les ha afectado el aumento en el precio del gas, la electricidad y del agua? ¿Verdad? Y en el momento que quitan los subsidios, se les pregunta unos meses después. Y entonces estas son algunas respuestas. Dice, cocino con leña los fines de semana para que el tambo de gas me dure más. Que es más fácil cocinar con gas que cocinar con leña. Entonces ahí hay aumento del trabajo no remunerado en las mujeres, más esfuerzo y más también propensión a sufrir enfermedades de respiratorias. Según otra dice, me levanto más temprano para aprovechar la luz del día, para realizar oficios de la casa y apago las luces más temprano. Otra dice, me endeudo en la tienda, pido un anticipo de salario o le pido a un prestamista cuando no me alcanza para pagar las facturas. Entonces, antes de que me la corten, me endeudo. O sea, la deuda, el endeudamiento de las mujeres. Otra dice, si no puedo pagar el recibo de la luz y me la suspenden,
no puedo usar la refrigeradora y tengo que comprar y preparar comida diariamente. Entonces ya no pueden hacer una sola preparación de comida y guardarla en la refrigeradora, sino que todos los días hay que hacer la compra y preparar la comida, y eso implica no solo más gasto al final monetario, sino que también más tiempo de trabajo para las mujeres. También dice, si no puedo pagar la cuenta del agua y la cortan, y se me dificulta lavar la ropa, se me dificulta cocinar, pues si no hay agua, pues. Y entonces dice, tengo que ir a lavar al río, a lavaderos municipales, o bien acarrear agua de las casas de la casa de alguna vecina, ¿verdad? Que le da para agua y tiene que acarrear el agua para llevarla a su casa, para que toda la familia pueda abastecerse de agua. Y esta dice, he tenido que recortar gastos personales. ¿Y qué son gastos personales? Bueno, gastos en mi salud, en transporte, etcétera, para cuidados personales, por ejemplo, desodorante, champú, crema, ¿cómo se llama? Humectante, esas cosas. Eso es decir, para cuidarme a mí, dice, para ajustar el presupuesto familiar. ¿Te ven? Ahí, pero aquí viene una que yo pocas veces la presento, pero se la voy a compartir a ustedes, porque como de aquí no va a salir, siguiente. Y en algunos casos me dijeron ellas, que es la cosa, a mí, bueno, yo lloré después de escuchar, y en algunos casos, dice, se ven presionadas a realizar trabajo sexual remunerado para completar lo que les hace falta para pagar facturas y que no les suspendan los servicios públicos. Ellas no son prostitutas, no son trabajadoras del sexo profesionales, sino que son obreras de la maquila. Pero en esa crisis, y para que no les corten los servicios porque los salarios no alcanzan, y ahora tienen que comprar esos servicios a precios de mercado, entonces tienen que realizar trabajo sexual remunerado. Fíjense. Entonces, y eso, pues sí, no lo hacen como por una opción personal, sino que lo hacen bajo presión, y eso a nivel de, no sé, de la dignidad, a nivel de, porque no quiero entrar en el debate que si es trabajo, no es trabajo y todo lo demás, ¿verdad? No, pero para estas mujeres representa como algo difícil de reconocer, porque yo en esta, por ejemplo, esta respuesta a mí me la dieron después que el taller había concluido. Alguien se me acercó y me dijo, pero no con todas, pero también a ese punto. Entonces ven cómo, y al final es el ajuste fiscal llegando hasta la vida de las mujeres, hasta el cuerpo de las mujeres. Siguiente. Entonces eso como ejemplo, ¿verdad? Y también no se los había compartido a las compañeras, y yo quería también compartírselos, y a los compañeros. Entonces la crisis, entonces estamos en una crisis multidimensional, que es lo más, es todo eso que estamos, pero a la vez, la crisis civilizatoria. Entonces, la crisis civilizatoria, como les decía anteriormente, está cuestionando la capacidad de la teoría económica dominante y la capacidad de economistas, hombres y mujeres, ¿verdad?, de entender la crisis multidimensional y de darle solución a los problemas económicos actuales. Es decir, entonces, la economía, la enseñanza de la economía, la capacidad de los y las economistas está siendo cuestionada. Y yo, para ilustrarles esto en pocas palabras, quiero compartir una viñeta, una caricatura, ¿verdad?, sobre los economistas, que entre los economistas y las economistas es muy famosa. No sé si ustedes las conocen. Siguiente, esta, miren. Si ven, ese es un incendio. Y ahí dice la crisis, es la crisis multidimensional, todo lo que está pasando. Ahí los planes económicos, ¿verdad? Queroseno, alcohol y gasolina. Fíjense, y aquí viene el economista, y aquí vienen los economistas con los ojos cerrados. Y van a agarrar cualquiera de esas para echárselo, para pagar la crisis. No sé si entienden, bueno, para los economistas, claro, nos reímos, pues. Nos reímos, pero a la vez, qué vergüenza, uno dice, me avergüenzo, o sea, qué vergüenza, o sea, porque así es como ven a la economía, a la teoría económica y a los profesionales y a las profesionales en economía. Gente que está frente a un incendio, la casa se nos está incendiando, es decir, el planeta se nos está incendiando, el mundo se nos está incendiando, y los planes económicos van del peor al super peor, al mega peor.
y ni siquiera sabemos para dónde vamos. Y hay otro, y además de eso también hay muchos chistes, decía Sigmund Freud que los chistes que hace la sociedad están revelando mucho de la vida de esa sociedad, de los temores y realmente la verdad de la sociedad. Hay un chiste también de los economistas, ¿verdad? Sobre el, no sé si lo conocen, el que de la que había un economista, un estadístico y un matemático en una entrevista de trabajo y que van pasando uno por uno a responder las preguntas. Primero llega el matemático y le pregunta el entrevistador, mire, ¿cuánto es 2 más 2? Y él le dice, 4. 4, ¿está seguro? 4. Y le hace toda una demostración que es 4. Y no hay otra posibilidad. Luego pasa el estadístico y le vuelven a hacer la misma pregunta. Y él dice, mire, en realidad 4 en promedio, ¿verdad? Con algún margen de error más o menos, pero es 4. No es, no. Y luego pasa el economista. Pero vean, aquí viene lo duro de la economía. Porque aquí hay un cuestionamiento ético. Y este chiste se generaliza a partir de cómo los economistas, sobre todo en universidades como Harvard, como Columbia, actuaron durante la crisis de las hipotecas subprime. Llega el economista y entonces le dice, ¿cuánto es 2 más 2? El economista dice, se acerca a la ventana, corre las cortinas, cierra la puerta, se acerca al entrevistador y le pregunta, ¿a cuánto quiere que sea? ¿Cuánto quiere usted que sea? Eso hacemos y muchas veces, a la medida, estudios de factibilidad a la medida, proyecciones de crecimiento a la medida, ¿verdad? Estimaciones de reducción de la pobreza a la medida, todo lo que necesita. Entonces, eso hay un cuestionamiento ético y eso es en lo que se ha convertido. Pero esto es parte de lo que lo denomino la crisis civilizatoria. Todo eso está en cuestionamiento, todo está bajo sospecha, pero al mismo tiempo buscando alternativas. Siguiente. Entonces es necesario que esta crisis civilizatoria, dele toda, que esta crisis civilizatoria sea una oportunidad para la academia. Y aquí es donde empiezo a provocarles, la academia. ¿Por qué? Porque es la oportunidad ahora, no la deberíamos de dejar pasar, de desarrollar enfoques económicos alternativos a la economía convencional, con capacidad de explicar lo que está pasando y con capacidad de proponer soluciones a la crisis multidimensional. Eso es lo primero, es la oportunidad de que nos deshagamos de esos enfoques que no sirven y que adoptemos nuevos enfoques, que nos den capacidad de, al menos de comprender lo que pasa. Y lo ideal es que nos den la capacidad de dar soluciones. Y en segundo lugar, también es necesario que esta crisis sea una oportunidad para que las universidades o la academia adopte nuevas pedagogías de enseñanza de la economía, que con capacidad de contribuir a la emancipación de las personas y que ya no sigamos contribuyendo con nuestras pedagogías a la opresión. Es decir, ya no una educación o una economía para la emancipación, para la liberación y no una economía para el mantenimiento del status quo. Siguiente. Entonces la economía feminista, es mi opinión y mi convencimiento y espero que también los compañeros y las compañeras que han estado durante toda esta semana reflexionando sobre estos temas, le den una oportunidad a la economía feminista. ¿Por qué? Porque la economía feminista puede contribuir a este desafío y puede contribuir a ese desafío tanto en la medida de que puede generar contribuir a la adopción de esos nuevos enfoques teóricos, pero también para que las universidades, la academia, podamos también asumir nuevos enfoques prácticos o nuevas prácticas de incidencia en la realidad y de transformación de la realidad. Siguiente. Para la economía feminista, el análisis económico convencional es incompleto y es superficial. Ya lo mencionaba la compañera en la síntesis, ¿verdad? Por eso decimos desde la economía feminista que los economistas convencionales no pueden interpretar las crisis económicas y tampoco pueden proponer soluciones efectivas a las crisis. ¿Por qué? Siguiente. Porque la economía convencional, que tanto la economía política, la economía neoclásica, etcétera, analizan la economía al estilo iceberg.
decir, el iceberg, es que esos témpanos de hielo que frotan en el mar, nosotros decimos, solo vemos en la economía convencional lo que está en la superficie, solo lo que está arriba, eso se llama la punta del iceberg. Y es decir, solo analizamos, cuantificamos y valoramos lo que está en la superficie. Y ese es el problema de la economía convencional. Por eso no puede dar cuenta de la crisis multidimensional, ni puede tampoco dar soluciones a esa crisis. Porque, siguiente, esta visión es incompleta. En el iceberg, lo más importante, lo más grande, ocurre abajo de la superficie, no lo vemos, no lo estamos cuantificando ni lo estamos analizando, y menos lo estamos conectando con lo que vemos en la superficie. Siguiente, yo en el curso, en el módulo durante esta semana he manejado mucho este esquema, ¿verdad? Aquí entonces la economía feminista es la propuesta que la economía feminista le hace a la academia y a la. A las universidades, miren, veamos la economía desde una perspectiva completa. Ya no la veamos la mitad o la punta, sino que veamos la completa. Porque la economía es economía monetaria, o que es lo que le denominan en las cuentas nacionales economías productivas o sectores productivos. Ahí donde ocurre la acumulación de capital, la valorización de capital, donde existen los mercados y donde se hacen las transacciones. Pero también la parte más grande y la que es más importante es la economía no monetaria, donde es la economía reproductiva y precisamente la economía donde se sostiene la vida. Siguiente, los cuidados, y esa es nuestra propuesta, entonces los cuidados son el fundamento, o sea, es decir, lo que no vemos, son el fundamento del sistema económico, político, social y cultural, es como que si fuera una casa. En la casa, el techo, las ventanas, las puertas, las paredes serían como la sociedad, la política, la cultura, las finanzas. Pero el trabajo del cuidado, la producción de bienes y servicios del cuidado estaría en la base, en los fundamentos de esa casa. Por lo cual, esto es lo que le cuesta entender a los economistas y a las economistas convencionales, que si no existe ese trabajo de cuidados o ese sector de cuidados está precarizado, se está cuidando de manera precaria, la casa entera se nos puede derrumbar. Y de hecho es lo que está ocurriendo, se nos está cayendo la casa. Se nos quema, se nos está derrumbando porque las bases están débiles. Y las políticas de la globalización y el neoliberalismo están socavando aún más esas bases de esta casa, ¿verdad?, que es la sociedad. Siguiente. Pero además, la economía feminista propone también alternativas prácticas de la forma de hacer economía, que también la academia debe tomar con seriedad, y es la propuesta de la economía solidaria. ¿Verdad? Eso lo hablábamos hoy en la mañana un poco a la carrera, pero yo espero haber dejado la inquietud, ¿verdad?, en los y las participantes para profundizar más en la economía solidaria. Es decir, la economía solidaria es una forma alternativa de alter, el otro, opuesta, ¿verdad?, de hacer economía opuesta al capitalismo, que tiene como objetivo la sostenibilidad de la vida, que tiene como principales elementos la organización, el uso intensivo del factor C, que es la cooperación, el compañerismo, la comunidad, la comunión, la comensalidad, y en tercer lugar, la autogestión. Siguiente. Y este, en otras palabras, tiene como objetivo principal que las personas podamos tener una buena vida, lo cual pasa inevitablemente porque tenemos que definirnos y definir también qué significa tener una buena vida. Es tener cosas, es comprar cosas, ¿verdad? Es tener el estilo de vida americano, el sueño americano, o es simplemente estar bien, tener una vida digna, una vida plena y sobre todo una vida con significado humano. Siguiente. Entonces, lo que proponemos en la economía solidaria, dele a todo, por es que, la, que hacer, la, pero desde la economía feminista, o sea, que pongamos la solidaridad, es decir, la organización, el uso de la cooperación y la autogestión, no solamente en la economía, dele por favor, no solo en la economía productiva, sino que también nos atrevamos a aplicar la solidaridad o la economía solidaria
también en el área de los cuidados, es decir, en el área no monetaria de la economía donde se sostiene la vida. Bueno, siguiente. Aquí, esta es la, bueno, no sé si me salió bien porque eso se me ocurrió en la tarde hacerlo, pero yo lo que quisiera, para que no fuera el conversatorio como una sesión como de preguntas y respuestas sobre lo que ya hemos planteado en durante la semana, entonces yo me permito como hacer esta pregunta y espero que les desafíe, y si no quieren participar respondiéndola aquí, pero al menos que se vayan con esa inquietud y en otro espacio sigan reflexionando. Y la pregunta que yo les hago, o el desafío que yo les planteo, es: ¿estamos en capacidad y o con la voluntad de aceptar desde la academia o como miembros de la academia este desafío? No es solo un tema de capacidad, sino que también, si teniendo capacidad, tenemos la voluntad de hacerlo. Es decir, de aprovechar este momento de crisis civilizatoria para que, frente a todo el cuestionamiento de paradigmas y la búsqueda de nuevos paradigmas, podamos entonces asumir esto que nos ofrece la economía solidaria, otra forma de analizar la economía, otro enfoque que sustituya a los enfoques hegemónicos, pero también otra práctica económica. Otra práctica económica, otra manera de hacer la economía, hacer economía diferente a la racionalidad del capital, basada en la sostenibilidad de la vida y basada en la organización, la cooperación y la autogestión. Bueno, siga. Creo que es solamente eso. Muchas gracias. Y bueno, y debatamos sobre eso si quieren. O sobre lo que ustedes deseen. Yo estoy aquí estoy a sus órdenes. Bueno, ¿tienen alguna participación? Lo que sí es que tienen que venir acá, ¿verdad, Adriana? Si necesitan venir acá enfrente, si tienen algún comentario o participación. Ah, está ahí el micrófono, sí. ¿Nadie? Nada más que tienen que levantarse y acercarse.
también tengo una pregunta que no hice en su momento. Yo estudié biología originalmente como carrera profesional, pues para nosotros esta idea del desarrollo sustentable, digamos, y pues es algo que hemos estado, digamos, dialogando mucho, y ha habido como muchos artículos de si es desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, sostenibilidad sin desarrollo, etcétera, etcétera, así como artículos y textos al respecto en ese debate, ¿no? Y entonces a mí, cuando llego al equipo en el que estoy ahora trabajando y me encuentro con este tema de la sostenibilidad de la vida, para mí fue así como de, ahí está, o sea, esa es la sostenibilidad que queremos, no la del desarrollo y de si es medio ambiente, sociedad y economía, no, sino esta otra sostenibilidad. Entonces la verdad es que a mí me ha hecho mucho sentido. Yo no sé si es compatible o no teóricamente, pero a mí me hace mucho sentido. Eso es precisamente. ¿Contesto? Seguimos. Yo quería plantear dos reflexiones al final, después de la pregunta que dejaste. Uh-huh. Bueno, la primera de ellas es el rol de la academia, porque en Colombia, yo vengo de, pues en este momento estoy acá en México estudiando, pero vengo digamos, de una dinámica, no conozco mucho el contexto mexicano, pero sé que en América Latina está pasando mucho en muchos países, y es que un poco inclusive la universidad privada y la universidad pública han entrado a competir en el Estado por todas las licitaciones alrededor de la política pública. Entonces, mi inquietud fundamental frente a esa pregunta que planteaste es como el término del resultado. O sea, ¿qué hacer cuando está supeditada también la universidad, que se supone que es un lugar distinto al Estado y que es un lugar donde se supone que debería haber un conocimiento y una práctica ética alrededor del conocimiento? Entonces lo que se hace es validar ese tipo de políticas públicas, sí, y de prácticas, pues que al final uno sabe que llevan, porque están proponiendo todo lo que nombraste de bancarización, están proponiendo políticas asistenciales que la verdad no ayudan a salir de las situaciones, que no transforman la situación real de desigualdad de la mujer. Ese como un elemento, pues, a respuesta a esa pregunta, que yo siento que es una pregunta fundamental y que es una pregunta de alto calado y que es una pregunta también que tiene mucho que ver inclusive con quienes hemos trabajado también en calidad de profesionales y de feministas con el Estado, porque a veces también resulta que es muy, digamos que uno puede articular un discurso crítico
financiar. Contribuyendo a la financiarización de la economía. Bueno, con el conocimiento, pero que se supone que es la crítica, ¿no? Otra cuestión es que, bueno, yo siento, es una sensación personal, ¿no? Que el 70%, 75% de mi energía durante estos dos años fue como un poco vinculada a intentar hacer entender a las personas con las que yo trabajaba que mi trabajo, aunque no fuera destinado a políticas públicas, tenía un interés, ¿no? O sea, podría de alguna manera, ¿cómo decir?, contribuir a pues no sé, a una academia más crítica o no sé. Entonces, pues eso, es como, ¿desde dónde dar el callo, ¿no? ¿Desde dónde dar la lucha? ¿Desde dentro, desde fuera? Porque, claro, uno se ve de alguna manera intentando hacer un trabajo coherente con lo que uno piensa y demás, y se ve con tantas trabas, tantas incoherencias dentro de la academia y demás, que me salgo, ¿no? ¿O desde dónde? ¿Desde lo privado? Entonces es que incluso ya llegas como a ese nivel, ¿no? Entonces un poco, pues eso, como compartir esta sensación que a este nivel, pues bueno, estamos a punto de terminar la maestría y uno se pregunta, pues qué onda, ¿no? O sea, el doctorado, o sea, ¿seguimos por este camino o por dónde, ¿no? Porque de alguna manera es seguir en la academia, es de alguna forma contribuir, aunque sea con esa cuenta de banco, ¿no? Entonces, bueno, nada más compartir esa sensación un poco. Bueno, sí, ahora sí. Bueno, no tengo respuestas. Quizás solo voy a dar elementos para que continuemos el debate, digamos, o el análisis. Bueno, sí, pero si algo quisiera señalar es cómo se desmonta el patriarcado y evitar que la economía solidaria sea una economía solidaria patriarcal, como es la generalidad de las experiencias de economía solidaria. Porque ahora hay, entonces, por eso es que lástima, porque no tuve tiempo de exponerlo, pero nosotros hablamos entonces de una economía solidaria, pero desde la economía feminista. Y esto tiene, bueno, muchas dimensiones, porque el patriarcado no solamente eso sostiene en la división del trabajo, en la organización social de los trabajos y cómo se distribuye el trabajo total de la economía entre hombres y mujeres, sino que habrá que ver trabajar también con el tema de los estereotipos, es decir, con el tema del sistema sexogénero, los estereotipos, trabajar a niveles de nuevas identidades femeninas, nuevas identidades masculinas, o transformar la masculinidad hegemónica, pero en la parte de la economía, yo les mencionaba este día por la mañana que quizás el principal desafío o condición para que podamos avanzar hacia una agenda feminista en el tema de la economía de la solidaridad será promover o instaurar una nueva organización social de del trabajo, tanto del trabajo en la economía monetaria como en la economía no monetaria o economía de los cuidados. Y esto, por ejemplo, significaría a nivel de los cuidados, porque decimos, llevemos la solidaridad también a la economía no monetaria, a la economía de los cuidados. Y eso presupone, para que eso no termine siendo que las mujeres son las que se agrupan solidariamente para cuidar, ¿verdad? Lo cual volveríamos a repetir los mismos estereotipos y el sistema sexo-género, valdría en primer lugar hacer todo un reconocimiento y asegurarnos que el trabajo de cuidar empiece a ser también una responsabilidad de los hombres. Es decir, ya no el cuidado deje de ser un asunto de las mujeres, un asunto de las mujeres madres, ya sea por la delicadeza, por la ternura y por toda la mitología en torno, ¿verdad?, al cuidado que las mujeres se nos asignan como responsabilidad, sino que cuidar y autocuidarse también es un asunto de los hombres. Porque muchas veces, lo mencionaba, que a cuidar muchas de las mujeres, además del trabajo del autocuidado, del cuidado de otras personas que no pueden cuidarse por sí mismas y del cuidado del entorno, del hábitat, ¿verdad?, y del territorio, tenemos que hacernos cargo del trabajo del autocuidado de los hombres, porque no los hombres no se cuidan pues sus cuerpos, entonces tenemos que terminar cuidando también de sus cuerpos. Entonces, la primera es, el cuidado es un asunto de las mujeres y un asunto de los hombres, primero. Entonces, segundo, la segunda aspecto también sería que el cuidado, ese trabajo del cuidado,
que verlo como asunto también de los hombres, también hay que reconocerlo, que es un trabajo importante. O sea, pero no solo en la en el discurso, en el en la palabra, sino que también en la acción, ¿verdad? Que es importante que, y que tiene que ser una responsabilidad compartida. Pero yo creo que con esa una reorganización social de los cuidados, pero también eso parte que se vea que la que cuidar también es una responsabilidad de las comunidades, también es responsabilidad del Estado, municipal y nacional, también es responsabilidad de las empresas que se benefician, incluye, que se benefician de ese trabajo gratuito de los cuidados, entre otros. Entonces, tiene que ir desmontando el sistema sexo-género, pero también al mismo tiempo cambiando, promoviendo esa reorganización del sistema, del trabajo, particularmente del trabajo de cuidados. Me preguntaban también sobre de la sororidad, qué papel cumple, muy importante, porque la sororidad es el equivalente a la fraternidad en los hombres, ¿verdad? Es decir, ese sentimiento de hermandad, de sentirnos que somos unas con las demás mujeres, que somos hermanas. Pero entendiendo también que entre las hermanas nos peleamos, ¿verdad? Pues es que tampoco significa que siempre estemos de acuerdo en todo, ¿verdad? De acuerdo en todo y que todas seamos una. No, si es que entre hermanas nos peleamos, pero seguimos siendo hermanas. Y cuando a una de nuestras hermanas la atacan, las demás, o sea, nosotras, salimos en su defensa. Entonces, eso es lo que nos está fallando, porque el patriarcado, entre los mecanismos que tiene de reproducción, de generacional del patriarcado, no solo está la violencia, ¿verdad? La violencia para una forma también de renovar el patriarcado, los procesos de socialización de género, sino que también está un mecanismo que es precisamente la enemistad entre las mujeres. O sea, porque el principio es de ese, sepáralas, es como los opresores tratan a los oprimidos. Mire, usted tratemos de mantenerlos separados. Manténgalas separadas. Si usted tiene separadas entre sí a las mujeres, es más fácil dominarlas, es más fácil ejercer violencia sobre ellas. Entonces ahí viene eso, Marcela Lagarde le llama eso el tema, dice ella, de los que casi no hablamos, la enemistad entre las mujeres. Entonces aquí es fundamental empezar a desarrollar primero la conciencia de que por qué nos sentimos separadas de otras mujeres. O sea, ¿por qué somos muchas veces las mujeres las principales críticas de otras mujeres? No es porque seamos machistas, como dice el mito popular, no. Es porque el patriarcado nos entrena desde que nacemos para que rivalicemos con otras mujeres, por lo que sea, pero siempre somos rivales entre mujeres, pero porque así nos enseñan, ¿verdad? Entonces, llega el momento también, como los procesos de desmontaje del patriarcado, tenemos que trabajar, no solo en la economía, en todo el desmontaje del patriarcado, tenemos que empezar a trabajar primero en el reconocimiento de que esa enemistad, ¿verdad?, que el patriarcado nos impone, o esa separación, beneficia al patriarcado y opera contra las mujeres. Y en segundo lugar, que empecemos a reconocernos como hermanas, ¿verdad?, eso como la sororidad. Y en tercer lugar también que tampoco tengamos visiones idílicas, ¿verdad?, de la sororidad, de que como somos hermanas, entonces que nosotras, pues, aunque sean capitalistas y aunque sea la presidenta Christine Lagarde, ¿verdad?, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, o la Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, que ya somos hermanitas y que no, que no, pues porque tenemos diferencias y también hay desigualdades entre las mujeres, pero que eso no nos lleve a que sea una guerra entre mujeres, que sea una separación entre mujeres, sino que tratamos, ¿verdad?, de que aún en nuestras divisiones, en nuestras diferencias y en nuestras desigualdades, nosotras somos como hermanas, ¿verdad?, y que al menos no podemos avanzar a costa de dejar a compañeras heridas en la lucha, pues, o heridas en esa carrera o en esa batalla. O sea, es complicado, pero le digo, sí, es que sí, ser sororaria, porque también está la dimensión de clase, ¿verdad? Porque claro, si nos vemos como género, el tema de género, sí, somos, nos hermanificamos, ¿verdad? Pero si ya nos vemos como clase social, ahí es donde empezamos. Hay unas hermanas como pudientes, ¿verdad? Y otras que son como no tanto. Entonces, es compleja la relación, pero yo lo principal es recordar eso, que también mujeres de la clase burguesa, lo vimos en el caso de Ivanka Trump, lo vimos en el taller, al final los cuerpos, nuestros cuerpos, ya sea de proletaria o de burguesa, le pertenecen al capital y son controlados por el patriarcado.
Bueno, me preguntan también sobre el tema del narcotráfico. Yo vuelvo a repetir lo que ya dije durante la semana. Es un tema que a mí me intriga, pero que yo no he investigado, y creo que no hay suficiente investigación, porque sí me he encargado de buscar al menos referencias para tener un hilo, ¿verdad? Para empezar ese análisis, y yo no encuentro, porque como puede ser, eso sí lo hemos discutido, como puede ser un resultado de los procesos de valorización de capital, de la globalización y de toda esa crisis multidimensional, podría ser un efecto no deseado de la globalización, del neoliberalismo, pero la cuestión es que en determinado momento se convierte en una condición de funcionamiento de la globalización y del neoliberalismo. ¿Por qué? Sobre todo porque, durante el curso hablamos sobre la financiarización de la economía, cómo solamente el 10% del dinero que circula en el mundo es dinero legal, es decir, son billetes y monedas, eso. Y el 90% del dinero que circula en el mundo es lo que llamamos dinero escritural o dinero ficticio, que es lo que crean los bancos a través de la deuda a las familias, la deuda a las empresas, la deuda a los gobiernos. Entonces, en algún momento tampoco, hay una separación entonces entre el real, el legal y el ficticio. Entonces, ¿en qué momento? Entonces, el narcotráfico o esas, digamos, flujos ilegales, ilícitos, ¿verdad?, de capitales que se mueven en el narcotráfico, en el contrabando de armas, en la trata de personas, entre todo eso que le llamamos lo ilegal, ¿verdad?, también llega, converge en los paraísos fiscales. Y en ese momento que llega a los paraísos fiscales, donde ahí hay bancos que también tienen sus sedes, ¿verdad?, ahí entran y surte el efecto de lavado de dinero, lavado de esas transacciones. Y entonces esas dejan de ser ilegales, ese dinero que anda circulando, esos capitales, se convierte en dinero lícito, se blanquea, como dice, y entonces entra a los circuitos de acumulación o de valorización del capital financiero de las empresas transnacionales de capital financiero. Entonces son como efectos, pero a la vez son condiciones y se interrelacionan entre sí. Yo creo que nos hace falta profundizar en eso. Necesitamos quizás metodologías, creo que la ausencia, metodologías para entrar a la investigación, porque no existe. Y muchas veces nos movemos simplemente a nivel de hipótesis de trabajo. Hipótesis tenemos. Lo que yo acabo de plantear es una hipótesis, porque no tengo ninguna comprobación de que eso sea así. Ninguna, ninguna. Entonces, ¿cómo? Entonces nos hace falta investigar. Ahora, luego me pregunta la compañera, y no le voy a poder responder por el tiempo, ¿verdad? De cómo se baja la economía solidaria a la feminista, que implica también que no llevamos el pacto, como he tratado, o como aspiramos a que se haga, a la realidad. Pues yo les hablaba en la mañana de que no hay un manual, y cualquiera que les diga, mire, este es el manual de economía solidaria, porque hay gente que se atreve a hacer manuales de economía solidaria. Si hasta yo tengo, creo que un manual de economía solidaria que me pidieron una vez de una comunidad, sí, hasta en dos tomos, pero es que yo dije, pero ese manual no está hecho para la economía, está hecho para una comunidad de excombatientes, de personas repatriadas, de repobladoras del Salvador, que se llama la comunidad Segundo Montes, allá en el norte de Morazán. Entonces, pero yo lo hice, todo ese proceso de cómo hacerlo, a partir de lo que, de sistematizando esa experiencia. Y claro, luego quedó como manual para experiencias que se parezcan a esa, pues. Pero para una que no se parezca a esa, semirural, con una gran tradición de solidaridad, de organización, de lo que sea, o sea, no aplica. Entonces no hay manuales. Entonces, pero en todo caso, si me permiten, creo que hay unos pasos que son básicos, y el primero es recordar que lo que tenemos que hacer es identificar a la economía solidaria. Es decir, la economía solidaria no la hacemos. No se hace, no es que vamos a llegar a una comunidad, a un territorio, aquí vamos a hacer economía solidaria, nos vamos a poner de acuerdo. Eso no es así, sino que usted lo primero que tiene que identificar es cuáles son los procesos que están en marcha. Es la primera. O sea, ¿dónde está la economía solidaria? Porque está en los territorios.
que no lo veamos, que no esté visible, es porque solo estamos viendo la punta del iceberg, pero claro que está ahí, están ahí. Uno. El segundo nivel, una vez identificada la economía solidaria, el nicho de economía solidaria, el segmento, el pedacito que hay, lo primero, clasifiquémoslo en qué nivel, hay que establecer una tipología, en qué nivel y en qué tipología está. Yo al menos suelo usar un nivel de tres niveles. Uno, nivel uno, organización, está en el nivel de organización. Pero solo nivel dos, tiene organización y tiene factor C con calidad, significa que está organizado y además practica valores de la cooperación, valores de la, de cómo se llama, de la comunidad, del compartir, de la celebración, factor C. Fíjese, eso es importante, porque usted puede encontrar iniciativas organizadas, pero hay veces los capitalistas están organizados, pues, en los territorios. Hay veces, yo siempre digo, las pandillas, pues, en las maras, no sé, le dicen, están y no están organizados, pues. Pero entonces no me diga que ahí hay. No, entonces yo veo tipología, organización, aquí están los grupos organizados. Después, nivel 2, con eso. Y luego, que es donde vamos a encontrar ahí la mayor cantidad. Y después viene el nivel 3, que es el más difícil, que es el ya cuando además de tiene los anteriores, tiene la autogestión. Son grupos que se autogestionan, que toman sus propias decisiones, que saben qué producir, cuánto, a dónde, bueno, que toman su. Y hay un nivel 4, ay, qué bien, ese casi no se encuentra. Yo sí lo encontré al norte de Morazán y en otras, pero allá en mi país, me imagino que aquí en Chiapas debe de haber, en las zonas de los zapatistas. Yo lástima que no las pude conocer ni pude hablar con esta gente para ver en qué nivel estaba, pero hay un nivel 4 que se llama una racionalidad anticapitalista. Eso, uno pensaría que lo primero es el anticapitalista, que la gente la vas a encontrar con racional anticapitalista. No, eso se desarrolla porque es un tema de teoría y práctica. Y yo les mencionaba también, es que miren, el ser social es el que determina la conciencia social, no es al revés. Entonces, ¿cómo se desarrolla esa conciencia anticapitalista? Cuando usted empieza a vivir de una manera diferente al estilo de vida que impone la hegemonía capitalista. Si usted empieza, ¿cuál es la hegemonía que impone el capitalismo? El individualismo. Entonces yo vivo y produzco organizado. Entonces, primera cosa, entonces su ser social empieza a cambiar. Segundo nivel, ¿cómo que me empieza a cambiar mi ser social? Empieza cuando yo, ¿cómo dice que deben de ser las relaciones entre las personas? De sálvese quien pueda, de que el pez más grande se come al más chiquito, o como dicen en Nicaragua, el que tiene más saliva traga más pinol, ¿verdad? O el otro que dice, tanto tienes, tanto vales, individualismo. Eso es, yo empiezo a, una vez también empiezo a vivir con otras prácticas. Empiezo a vivir con la práctica de la comunidad, propiedad en común, gestión de lo común, comunidad, empiezo a celebrar eso, comparto la mesa, porque es compartir la mesa, lo que se llama la comensalidad. Entonces empiezo a ver, entonces ya tengo otro nivel, entonces mi ser social ya no sigue de acuerdo a los. Es los, el ser que determina el capital, sino que este. Y luego llego a la autogestión. Entonces, la autogestión hace también, es otro plano. ¿Por qué? Porque la autogestión, lo que ahí es donde se desarrolla la autonomía de las personas. Es decir, la autonomía de las personas no se logra leyendo libros de autoayuda, ¿verdad? O de motivación personal, no, sino que la autogestión, ¿cómo uno se vuelve autónoma? ¿Cómo uno? Siendo autónoma, tomando sus propias decisiones, equivocándose quizás más veces que las que acierta. Entonces ahí autonomía. Y luego de ahí, ¿verdad? Se supone que después viene la parte, yo sé que todo esto que he logrado, estos resultados que tengo en mi vida, en mi comunidad, no las tendría si no tengo esto. Y el capitalismo está contra esto, por tanto yo desarrollo ya la conciencia anticapitalista. Pero eso no lo busquen de primero, porque lo que van a encontrar son consignas. Porque consignas montones hasta tienen, y no hasta la, fíjense que yo veo, perdón, pero hasta ahora que vi las, ¿cómo se llama? Aquí en el andador, como ustedes dicen, en esa peatonal, y no hasta mercancía llena de símbolos zapatistas, pues. O sea, toda una mercantilización del zapatismo.
así Che Guevara, así como uno ve, perdón, pero, y claro que uno se puede poner la camiseta, pues, y se puede poner al Che Guevara, pero eso no, y no hasta la Mercedes Benz, no sé si ustedes saben esa anécdota, la Mercedes Benz, la que esa empresa alemana de automóviles, hace como 4 o 5 años lanzó una campaña que se llamaba La Revolución es ahora. La revolución es ahora. Y el icono era el Che Guevara. ¿Qué? Imagínense, para que vean lo que hace el capital. Entonces, por eso es que a usted le llegan con una pancarta o que con una camisa que diga revolución o muerte, el pueblo armado vence. Y eso no es. Se puede tener eso, pero ser un procapitalista, pues. Entonces, no, por eso recuerden eso. Bueno, yo, perdón, que estoy hablando como que creo que son mis estudiantes de la UCA, pero yo sí, recuerden eso, miren, el ser social es el que determina la conciencia social. Y la coherencia la logramos cuando pensamos cómo vivimos. Así es como nosotros pensamos cómo vivimos, no vivimos como pensamos. Y ahí es donde viene toda la incoherencia. Qué duro, es bien duro. Híjole, si yo les contara, pero como no es el momento de entristecerlos, porque me he hecho el propósito de darle. Ustedes oyeron, ¿verdad?, que yo fui directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer. Yo fui la ministra de la mujer, pues, en mi país, en El Salvador. Durante 18 meses durante el primer gobierno del partido FMLN, el gobierno de la revolución, ¿verdad? Y saben que a mí me destituyeron. ¿Y saben por qué me destituyeron? Porque yo opté por ser coherente. Porque en El Salvador todas las formas de interrupción del embarazo están prohibidas. Y hay mujeres en la cárcel por haber abortado hasta 30 años. ¿Cómo va a creer que yo, llegando a ese instituto, que solo es un fugaz momento en el que uno que llega, porque el poder en las instituciones ahí están, si la gente es la que cambia, y ustedes creen que yo no iba a aprovechar ese momento para tratar de sacar el debate sobre la despenalización del aborto? Miren, eso fue un escándalo, bueno, ustedes no, pero un escándalo en el Salvador, pues, y terminaron, pero logré sobrevivir 18 meses, y ya, mira, ahí se metió hasta el obispo, el arzobispo, diciendo que me iba a excomulgar, decía, porque no es posible que. Entonces, pero uno al final opta, porque al final tenés que tomar una decisión ética. Y es bien duro, porque como dicen, bien, yo me sentía bien, como bien, o sea, aunque uno ha hecho bien, pero a mí me daba vergüenza, pues, cuando me destituyeron. No sé, me daba pena, no sé cómo decirle, pues, no es fácil, no es que uno sea el héroe, la heroína, no tiene nada de eso. O sea, al final nadie le quiere hablar a uno, pues, como que uno tuviera la peste, ¿verdad? Porque no, y ya no me invitaban, fíjese que ya no me invitaban a los seminarios, a los foros, y bueno, menos mal que casi que me tomo un sabático, ¿verdad? Pues, sí, porque, solo, pero entonces para mí la universidad otra vez, ya no, pero es que yo soy así, yo eso es lo que creo y hay que serlo. Es duro porque te digo, nadie te da premios por coherencia, sino que al contrario, te dan premios por la incoherencia. Y ya está. Ya está solamente. Perdón, ay, cómo hablo, ¿verdad? No parece que hubiera hablado toda la semana. Ay, ya no. Aquí preguntan en Facebook, bueno, una pregunta ya la contestaste, que decían cómo aterrizar esos ejemplos en Chiapas. Bueno, ya dijiste cómo sería la cosa. El otro tema es, ¿dónde se puede encontrar más información de tus planteamientos? Entonces, nosotros tenemos algunos materiales, pero ¿dónde más podemos encontrar? Bueno, en internet buscan Julia Evelyn Martínez y aparece. Ahí aparecen libros, monografías, cosas. Yo con gusto puedo. Estoy en un momento, bueno, yo no, sino que en la UCA están haciendo un proyecto de sistematizar y de incluir todos mis trabajos en varios como volúmenes, entonces ahí está, pero en la UCA, ¿verdad? En la UCA, pero busquen Julia Evelyn Martínez y ahí siempre estoy. Y si no, me verán ahí en YouTube, en las entrevistas, peleándome con la gente.
Sí, pero ahí estoy, sí. No, pero yo lo último, perdón, solo, bueno, entonces les decía, hay que clasificarlas, decía, es que ahí creo que corté, no te terminé de desarrollar la idea, clasificas y luego de eso viene un tercer momento, acompañas los procesos. Nunca sustituís. Es decir, nunca vas a decir, mis comunidades, mis proyectos, mis empresas de... No, olvídate de eso, no. Entonces, es primero, las identificas, nosotros lo que hacemos es, se hacen la siguiente paso, es, digamos, se hace la tipología, ¿a dónde están? Después se ve qué es lo que necesitan para avanzar al siguiente nivel de desarrollo. Y después ahí vienen los apoyos, ahí acompañas los procesos. Entonces, si necesitan organización, es organización. ¿Qué? Motivación, conocer, hacer intercambios, eso funciona mucho. Que vayan a ver experiencias o que vayan a comunidades donde ya está, porque a veces la gente no cree que eso existe, ¿verdad? Entonces se lleva, se comparte, entonces después se ven los y después se da acompañamiento. Nunca, por eso es que ahí, con todo respeto, pero es que ahí es donde entramos con problemas con las ONGs y con la cooperación internacional, porque la cooperación internacional llega con proyectos, a ejecutar proyectos, no llega a acompañar procesos, porque el acompañamiento de procesos implica que todas estas ONGs o cooperación tienen que tener un rol pasivo y se mueven de acuerdo al ritmo del proceso. Y lo que la gente, ¿dónde está? Aceptando las dinámicas de la gente, pero no, eso no es así, sino que llegan, yo ya me he encontrado, en El Salvador, en Centroamérica, en Honduras me he encontrado también eso, en Nicaragua, donde llegan las ONGs y ahí están los procesos, se puede establecer la tipología, pero una vez, vaya, entonces con ellos vamos a agarrar los que ya están más avanzaditos y entonces después empiezan a aplicarles sistemas de, ¿cómo se llama?, objetivos, enfoques de trabajo, terminología, competitividad, reproducción ampliada, sistema de indicadores es crecimiento de ventas y una cantidad de cosas. Y entonces ya la gente, si van en el camino de la economía solidaria, pues se separan de la cooperación, pero si no estaban muy seguros que iban en el camino de la economía solidaria, terminan siendo microempresas capitalistas fracasadas. Proyectos de emprendedurismo fracasados, porque no, esos no tienen viabilidad, olvídense, eso es un mito de que van a ser chiquitos y van a llegar a ser transnacionales, eso no es así. Entonces, pero es complicado, entonces recordar que el tema es acompañar el proceso, y lo que pasa es que para acompañar hay que tener paciencia. Entonces, claro, uno tiene eso, pero y se va haciendo personalizado, pero no personalizado de individuos, sino que personalizado, es decir, adaptado a la realidad. Es decir, adaptamos las metodologías a esas dinámicas y no las dinámicas, ¿verdad?, a nuestras metodologías. Eso, para no dejarlo inconcluso. Bueno, pues ya está cansada. Es que si no, yo creo que ya llega un momento en que uno dice, aquí llegamos. Porque de lo contrario ya me puedo empezar a poner nostálgica y voy a parar a contar las anécdotas que no se dejan. No, ya, yo creo que ya es el momento de que parar. Pues ya nada más para cerrar, quizá yo quería señalar como dos cositas de las que mencionaste. Uno, este tema de la sororidad femenina que mencionó la compañera y la importancia de sentirnos como acompañadas. Entonces, pues siempre la invitación a buscar estos espacios de diálogo y de construirnos con otras y de apoyarnos. Y el otro tema, pues esta gran pregunta que nos ponemos, ¿cuál es la vida que queremos poner en el centro, ¿no? Y eso pues de alguna manera determina también el tipo de procesos en los que nos involucramos. Si estamos poniendo en el centro esta vida de éxito según estos parámetros capitalistas, pues obviamente esos van a ser nuestros parámetros. Y si ponemos otra vida en el centro, pues nos implica paciencia, nos implica acompañar procesos, nos implica, pues esto que decir, pensar como vivimos y vivir como pensamos, ¿no? Entonces creo que es un gran reto para todos. Siempre siguiendo, porque yo le debo a la compañera lo de las metodologías, pero también luego otra cuestión que se hace también,
porque vería, y cómo identificamos la, donde hay economía solidaria, cómo identificamos. Entonces, uno identifica, o al menos en mi experiencia, lo que, o sea, lo que y recomiendo es que se identifique si hay, porque hay diferentes organizaciones, ¿verdad? Organizaciones. Entonces se encuentra en un territorio o en una comunidad. Entonces, a la organización, uno se reúne con la organización y una buena forma de empezar es preguntar, miren, ¿y para ustedes qué es tener una buena vida? Es la pregunta. ¿Qué es tener una? Y entonces ahí usted sabe que la gente de esa organización puede entrar o puede, va a caminar en el camino de la solidaridad o no va a caminar ahí, porque tampoco es para todo el mundo. O sea, eso también no es que no lo vean, como les digo, de esa forma tan romántica, ¿verdad? Que todos los pobres y todas las pobres estamos por la solidaridad. No, no es así. Entonces, se van a encontrar ustedes sorpresas. Porque toda la gente le va a decir, para mí tener una buena vida, lo común es, le van a decir, es vivir con tranquilidad. Para mí tener una buena vida, dicen otras personas, es vivir en paz con Dios y con mi vecino. Para mí tener una buena vida es que mis nietos, ¿verdad? Tal y tal, tengan, sean así. Si empiezan a decir que para, entonces decir, para eso es que van a producir, para eso es que van a cuidar, para tener esa buena vida. Pero de pronto aparece, y pues yo lo que quiero es porque me gustaría tener dinero, pero entonces, ¿dinero para qué? Bueno, mira, me gustaría tener una empresa, me gustaría tener un, ¿qué es una, tener una buena vida? Y antes de preguntárselas a las personas, porque desde esa postura que siempre asumimos, vea, de superioridad moral, ¿verdad? Pregúntenselo también ustedes. Preguntemos, ¿no? Antes de llegar, yo creo que si vamos a trabajar con la economía, pregunte, ¿y qué es lo que para nosotros que es tener una buena vida? Porque a lo mejor andamos promoviendo el buen vivir o la buena vida y en realidad nosotros lo que queremos tener es otra cosa. Tenemos, ¿verdad? Entonces, primero, pero eso es, entonces, depende de la respuesta que le dan, entonces ahí dice, ah, no, esta gente va por aquí. Y después viene la tipología. Sí, ya. Gracias. Ya no te lo doy aunque me lo pidas. Bueno, y bueno, entonces nada más para que, porque a veces es importante ese tema de sentirnos como acompañadas y de sentir que es posible, y eso lo hacemos cuando nos reunimos y vemos que hay otros que estamos pensando en buena vida y en cómo construir cosas. Entonces creo que quienes hemos estado en estos círculos y en estos espacios femeninos, pues siempre es algo muy enriquecedor como para darnos esperanza. Entonces, como recordarles nada más a los que no están dentro del diplomado, que el primer viernes de cada primer semana vamos a tener un diplomado en el que vamos a seguir pensando, o sea, aquí Evelyn apenas nos abrió el panorama y nos puso cómo está la situación, pero todavía vamos a tener otros 4 módulos donde vamos a estarnos acercando a otros elementos de la economía feminista y entonces pues habrá ahí más preguntas, más inspiración, más más espacios para reflexionar y para repensarnos. Bueno, muchas gracias.